No mames, vaya video gratuito se me acaba de ocurrir. Cuando subí este vídeo, leí muchos comentarios de gente diciendo sus opiniones impopulares, y había algunas que me provocaron unas ganas tan grandes de repartir puñetazos que se me ocurrió que... Nah, es broma, gente. Me dieron ganas de repartir abrazos al ver tanta gente dando opiniones totalmente cataclísmicas y a la vez respetables. Por lo que pensé que sería interesante hacer un video con varias de las opiniones impopulares que encontré. La verdad, ni siquiera tengo muy claro lo que voy a hacer. Yo las iré mostrando y de vez en cuando pues diré algo, supongo. Venga, vamos allá, XD. Acá mis opiniones impopulares. Gohan de Dragon es el mejor Gohan hasta la fecha, ya que muestra otro punto de vista al de Goku. El Gohan de la saga Buu me parece horrible y hasta ahora el peor Gohan, ya que tiene el mismo comportamiento arrogante de Vegeta en lugar de mantener su actitud descomprometida para el combate que tenía en la saga Cell. Me gusta mucho que Gohan tenga decisiones distintas a las de su padre y que no esté ni cerca de tomar el mismo camino. Le da más individualidad al personaje. Las películas de Z nunca me gustaron, ninguna, siempre se me hicieron muy forzadas. Como mucho me gusta la de Broly, solo la primera y la de Super. Obviamente las películas no son canon y por eso son tan forzadas, pero ninguna película de DBZ me gusta. Además, siempre se me hicieron muy aburridas. La más aburrida para mí fue la tercera de Broly. Por esto tal vez me funen masivamente X de esto y ya está en el video. Pero igual, la banda sonora de Z es horrible. No voy a excavar mucho, pero igual que Celdion, estoy cansado de oír las mismas canciones como 50 veces. Madre de Dios, cada vez que veo a alguien opinar esto, es que me quedo sin palabras. Eres como yo, un enemigo del mundo. Déjame darte un abrazo. Todo el relleno de todos los Dragon Ball no me gusta, ni el de DB, ni el de Z, ni Super ni nada, ninguno me gusta y todos los detesto. Pero para mí los peores e intragables son los de Z y Super, ambos son igual de intragables. Mucha gente dice que las transformaciones de Z son las mejores, estoy totalmente en desacuerdo, solo el SSJ1 me gusta, el SSJ3 tal vez, pero para mí, la peor transformación es el SSJ2. Está tan olvidada que pareciera que no la recuerdan. Solo fue relevante en la saga de Cell y fue el único momento donde me gustó, pero en todo lo demás el SSJ2 me parece una de las peores transformaciones y más innecesarias que hay, ni siquiera por su diseño que es el más simple hasta la fecha, sino también por cómo para obtenerla tenías que tener el SSJ1 perfeccionado incluso al dormir y en un momento de rabia lo obtendrías. Básicamente se obtiene igual que el SSJ1, pero en lugar de tener la forma base debías tener el SSJ1 que en DBS se obtenga con huevadas de la espalda, me parece aún peor. Las primeras sagas de Dragon Ball se me hace aburridísimas, apenas hasta la saga de la Patrulla Roja me empieza a interesar más. La saga de Freezer es la peor en niveles de poder. Goku tiene power-ups a conveniencia entera del guión y por qué si para igualar a Freezer. Me parece el personaje más desaprovechado en DBGT, y estoy totalmente decepcionado de la casi nula participación que tiene. El SSJ infinito se me hace lo más ilógico que se podía crear, sobre todo por algo tan simple como que sea omnipotente y que tenga rivalidad con el SSJ 20.000. ¿Por qué es omnipotente a conveniencia? Nunca lo entenderé, y sí, no es canon ni oficial, pero me da igual XD. Dragon Ball tiene mucha más relevancia de la que debería tener. Pero mejor no diré más, voy a amanecer empalado y con 7 demandas de abuso XD, pero esas son mis opiniones más impopulares ya que posiblemente nadie más comparta XD y la más impopular. Héroes no es canon XD. Cierto, esta es la más impopular. Ya que los demás están haciendo las suyas en los comentarios, haré la mía. 1. Mi transformación favorita es el SSJ Dios, no, no es broma. Me encanta esa transformación sobre todo porque el rojo es mi color favorito y su aura de fuego me encanta. Ya sé que el cómo conseguirla no tiene sentido, pero es que me da igual, me sigue encantando. 2. No me gusta el Ultra Instinto Dominado, sí, las entradas son súper épicas, pero el diseño, ¿para eso dejaron al olvidado al SSJ Dios? Es literalmente esa transformación pero con pelo blanco y más musculosa, al menos en el anime, ya que en el manga es igual de delgado. 3. Cell es mi villano favorito de DB, me encanta ya que a pesar de que fue el primer villano que vi, me encanta su diseño y lo de que tener todas las técnicas de los guerreros es increíble. Sé que Buu también lo tiene, pero para mí Cell está mejor desarrollado y diseñado que Buu. 4. El SSJ4 es la transformación más sobrevalorada, sí, su diseño y origen es buenísimo, pero la gente la sobrevalora demasiado. Incluso creen que el SSJ4 es más poderosa que las fases divinas. O sea, mejor diseño claro que sí, pero más poderosa WTF. 5. Gohan de la saga Buu es el más sobrevalorado, ni fu ni fa en esa saga, pero aún así la gente lo idolatra. Voy a colocar mis opiniones impopulares. 1. No me gustan las transformaciones de AFE. De niño me gustaban, ahora no. 2.
Super me gusta más que GT y el DB original. 3 mi saga favorita es el debut. 4 no me gusta el final de GT. Vaya, la verdad es que esto hay poca gente que lo piense. Es difícil encontrar a alguien que no le guste ese final. 5 no me gusta el SSJ4. 6 me gusta el Gohan actual, cumplió sus sueños. 7 Cell se me hace el peor villano principal, hablando de los que son canon. 8 me gusta el vuela, pega y esquiva. 9 mi opening favorito es el de la saga de Buu, en latino. 10 no me gusta la voz de Goku en japonés. Opinión impopular. No me gusta la saga de Black en el anime, me parece que hay algunas cosas que se explicaron muy mal, como por ejemplo el bucle temporal de famas, porque peleó con Goku, roba su cuerpo y después viaja al futuro, y después Black viene al presente, pelea con Goku y de ahí Goku pelea con famas, pero Beerus después lo desintegra acabando con el bucle temporal. Cosas de estas hay muchas y no me gustó mucho. Además, cosas como esta cuesta mucho de entender, la verdad. Mis opiniones. La batalla de los dioses. Película. Es mejor que casi todas las películas de Dragon Ball, a las cuales la mayoría considero malas y repetitivas, ya que prácticamente es la misma trama siempre. Malo nuevo, pelean, se ven en problemas, algún power-up, ganan, y muere el villano. Pero sí considero que La Resurrección de Freezer es una mala película, más que nada por su director, Tadayoshi Yamamuro, quien no tenía experiencia en dirección y se nota demasiado. Otra opinión impopular que tengo es que Goku Black del anime le da mil vueltas al del manga, el cual pareciera gustarles a los fans solo porque se ve malo. Pero es que en diálogo, en escenas, en personalidad, en Black del anime es el mejor de todos y prácticamente carreaba la saga en el anime. Hay más cosas, pero no quiero alargar este comentario. Pues sí, Black Goku podía soportar perfectamente el peso de la saga. Una lástima que cuando se fusionó, perdiéramos a tan increíble, épico y carismático personaje. Bueno, diré mis opiniones impopulares. 1. No me gustan las transformaciones de AF, siento que son exageradamente fuertes. 2. No me gusta el Super Saiyan 4, puede que sea por su sobrevaloración. 3. Me gusta cómo se ve el Super Saiyan Blue y God, más en el torneo de poder. 4. Para mí la saga de Cell es la mejor, de Dragon Ball Z. 5. Me gustó la saga de Super 17. 6. Las referencias en la saga de Moro se me hacen muy buenas. Mis opiniones impopulares. Creo que alguien me va a matar. 1. Las transformaciones de Naruto me parecen mejor que el SSJ 2 y 3 en diseño, cuando está en Goku. 2. El SSJ Diosme es una de mis transformaciones favoritas. 3. Defiendo cualquier error de cualquier doblaje. 4. Me gusta más el Kakarot más que el BT3, inglés. 5. Las transformaciones de AF no me gustan ninguna, solo el SSJ 5. 6. Cell me parece el mejor villano de Z. 7. El mejor Goku para mí es el de la saga de Cell. 8. Mi personajes favoritos Picoro y Vegeta. 9. El mejor Vegeta es el de la saga de Buu. 10. GT me parece buena serie. Hermandad, hermandad de GT. 11. DB clásico no me gusta mucho. 12. Las películas casi no me gustaron ninguna. Las de Super y la primera de Cooler y Broly sí me gustaron. Aquí mis opiniones impopulares. Odio a los locos que quieren un imitador como Gohan en la próxima película en latino. Me gusta más DBS en castellano que en latino y me muero por ver la versión sin censura de Adult Swim, que de seguro es mejor. Me gusta más Chala y Achala en japonés porque su coro me parece súper épico. Me gusta el vuela, pega y esquiva. Para mí el mejor opening es de la saga de Buen Zetakite latino. Me gusta más DB, DBS, Kai, DBGT y DBH que DBZ. No es que lo odie ni nada, pero Canal 5 aquí en México lo ha repetido tantas veces que ya no lo veo, igual más aún ahora que si bien tiene un Master HD, pero el hecho que esté en 16:9 y sin adelantos me hace verlo como un producto incompleto. No me gusta la banda sonora de GT, muchas de las canciones eran basadas en ciertas partes del opening y pues será como otra vez esa canción neta. Me gusta el opening de DBZ en inglés y no sé por qué, pero yo recuerdo ver ese opening en Cell y en los maratones de Botatón de la saga Androide y antes de la primera aparición de Cell. Mi saga favorita es la de Cell. Bueno, todos tienen su propia opinión, no hay ningún problema con eso. Mis opiniones impopulares. Me gusta más el Broly de Super que el de Z. Me gusta el diseño y además tiene más desarrollo que el de las películas originales, en las que solo era malo porque sí. El doblaje inglés me parece bastante malo. Tiene actuaciones exageradas y sobreactuadas, diálogos censurados, monólogos innecesarios, una banda sonora de rock genérico, etc. Y salvo por los gritos, todo lo demás lo convierte en un producto mediocre y mal hecho. Vaya, no sé si esto es realmente impopular. A la gran mayoría de gente que le pregunto siempre dicen que el doblaje inglés es bastante malo. Me parece que el doblaje latino de Kai no es tan malo. Sí, tiene diálogos erróneos y propuestas cuestionables, pero salvo por Goa me parece que las voces quedan bien con los personajes. Las actuaciones son buenas, e incluso hay voces que quedan mejor, como la de Cell por ejemplo.
Es malo, sí, pero no merece tanto odio. No me gusta la voz de Fel de Zeta en latino. El filtro robótico que le dan a la voz me parece que no le queda para nada al personaje, y más que hacerlo ver intimidante hace que a veces ni siquiera puedas entender lo que dice. Me gusta más la voz de Kai, que tiene un tono más natural, además de que es más parecido al japonés, que no tiene ningún filtro de voz. Vaya, por fin encuentro a alguien más que lo dice. Se pasaron de verga con la voz de Cell en latino. Hay muchas ocasiones en las que tengo que hacer un esfuerzo para entender lo que dice. Me gusta el Gohan actual. O sea, él prácticamente cumplió todos sus sueños. Se volvió investigador y tiene una familia, además de que él no le gustaba pelear. No me gusta la voz de Goku en japonés. Masako Nozawa es una seiyuu muy buena, pero me parece que su voz no le queda para nada al personaje, al menos en su versión adulta. Cada vez que escucho su voz saliendo del cuerpo de Goku me saca de onda. Ahora van mis opiniones impopulares. 1. Considero superior a Broly S. 2. Me cuesta soportar de BZ después de tanta mierda que le tiran a Super. 3. Videl es mejor como está ahora. 4. Trunks se ve mejor con el corte CSJ Blue Chafa. 5. Zamasu Rosanucho el puesto de mejor villano. 6. La Genkidama es casi inútil. Si el hecho de que te expongas mucho juntando la energía no fuese suficiente, la Genkidama de manera canon solo mató a Kid Buu. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! 7. Gohan actual es muy bueno. Mis opiniones impopulares. Dragon Ball Z caerá buenísimo. El OP y el ND de ZK son los mejores de la franquicia. A pesar de los errores, la saga de Cell fue la mejor. Aquí van también mis opiniones impopulares. 1. Me gusta más Super que GT, Z y lo tengo al nivel del clásico, pese a que crecí viendo Z y GT. 2. El Kaioken, Super Saiyan Dios y Ultra Instinto Señal son las mejores transformaciones barra estados barra técnicas de Goku. 3. El mejor opening de todo Dragon Ball es el primer opening de Dragon Ball Kai. 4. El diseño de Trunks del futuro de Super es el mismo que Z. Hacen comparaciones tontas con el Trunks super musculoso que hizo Toei. En el manga es delgado tanto en la saga de Cell como Super. Ah, sí, he visto varias comparaciones de esas. La más común es esta. Que vaya comparación más huevona, en serio. La típica comparando un frame estático de una película con el Trunks más hermoso posible con otro Trunks estándar de la serie. Y la cosa es que siendo fieles al manga, apenas hay diferencia entre el Trunks de Z y el de Super. Son prácticamente iguales en musculatura. 5. El CGI de Super es buenísimo. Solo se quejan por la costumbre a la animación 2D. 6. El doblaje latino del anime de Super es inferior al resto de doblajes en latino de la franquicia. 7. El doblaje castellano de Super es mejor que el latino. 8. Las versiones full color del manga original y Super son muy inferiores a las versiones a blanco y negro. 9. El mejor Gohan es el actual, el de Dragon Ball Super. 10. Los diseños de Goku y Vegeta para Fukatsu no F son mejores que los originales y debieron ser el diseño para todo Super. 11. Dragon Ball Kai es superior a Z. Mis opiniones impopulares. 1. Mi villano favorito es Cell y Black, pero esos son gustos. 2. Mi Yao favorito es Luz Fuego Destrucción y Chala y Soundtrack el de Bardock. 3. El SSJ 4 es la mejor transformación de Dragon Ball y GT es una maravilla. 4. A mí personalmente, sin contar que quitasen la resurrección de F en el manga y algunas partes saltadas, me encanta el manga de Dragon Ball Super y más con los nuevos arcos que tiene, tanto Granola como Moro son de lo mejorcito de villanos y personajes. Deja coloco mis opiniones impopulares XD. 1. El SSJ God es una transformación con diseño excelente. 2. El Super Saiyan no me gusta tanto. 3. Las transformaciones actuales de Super me gustan más que las de Z. Vaya, primera vez que veo esto. Lo más habitual es encontrarse totalmente lo contrario. 4. Dragon Ball original me aburre. 5. El opening Chala Geachala Latino no es tan bueno. Es mejor el del Poder Nuestro es. 6. Prefiero el opening del Torneo del Poder al de Chala Geachala XD. Mis opiniones tan impopulares como se pueda. 1. El Gohan del futuro no me gusta nada. Lo considero un personaje sobrevalorado que no se puede decir que es el mejor por sufrir nada más. 2. La saga de Cell es una basura tan grande, que lo que dijo Cellion de que si se hubieran saltado esa saga con un viñeta con la información de la transformación de Gohan, del nuevo enemigo y porque Goku está muerto, pues lo hubiera preferido a ver esta cosa. Es tan lenta, tan aburrida, los compañeros del Goku no hacen ni madres, lo que muchos dicen que el SSJ perdió la epicidad en Super. Comenzó con esta saga es que hay como 4 SSJ en pantalla y menos mal era una leyenda que sucede a cada uno millones de años o algo así. Totalmente respetable y llamativo ver tanta gente diciendo que la saga de Cell es la mejor y por otra parte hay gente que la considera la peor.
3. El tema del SSJ Dios. A ver, no entiendo nada la gente que quiere un SSJ Dios con músculos hasta en los huevos. Y con pelo cual un SSJ 4 color dorado, sin pupilas, con capa y largo, etc. El mismo Bibis dice que no se puede juzgar a un dios por su apariencia, que es un tipo de indirecta a esa gente que se quejaba de que era un gato y así no era nada intimidante. Mis opiniones impopulares serían: nunca me gustaron los fanarts antiguos y todo lo que fue a FX de lo encontraba muy deforme y me causaba impresión. Me hubiera gustado que Goku se quedara con Bulma en vez de Milk XD. Siempre desprecié el ending 1 de Z. Mis opiniones impopulares. 1. Mi saga favorita es la de Cell. 2. La voz de Goku en japonés es de las peores. 3. Yo considero que Dragon Ball Super empieza desde la saga del torneo del universo 6 y 7, las sagas de las películas son innecesarias. 4. Ya que rehicieron las películas de Beerus y Freezer, ojalá hagan saga la de Broly. 5. En algunos momentos, ZK es superior a Z. Mi opinión impopular. GT es mejor que Super, me vale si me atacan con argumentos, ve aún los 64 capítulos y no me aburren para nada. A mí me pasa lo mismo. A mí GT no me aburre, lo siento. Mi opinión impopular es que Z es la que menos me gusta. Prefiero el Dragon Ball clásico, GT y Super. No sé por qué, pero al ver que las aventuras de Goku niño mucha gente la olvida por Z y las dos últimas son odiadas por partes de fandom, hacen que me gusten más. A mí me pasa lo mismo, es que tengo un problema con eso, cuando veo a mucha gente odiar algo, pues ese algo empieza a gustarme más y más, y voy sintiéndome totalmente contrario a lo que dice la mayoría, incluso a pesar de que en un principio pensara como ellos. Y bueno gente, solo queda un último comentario, pero en este caso tenemos un nuevo récord. Lo que viene ahora es demasiado mucho texto, pero demasiado. De modo que yo os recomiendo que os tapéis con una mantita y os pongáis a mimir mientras escucháis el comentario en plan podcast. Porque esto de verdad que es una locura. Tanto que yo voy a dejar el Loquendo puesto y me voy a lavar los platos, porque joder lo que se viene. Mi opinión impopular. Vegeta es el personaje que más odio de la ficción con diferencia al nivel de Kirito y Yasha es uno de los que más me gusta y lo puedo justificar. Vegeta se pasa todo Z, GT y Super siendo un amargado de la vida, un rencoroso, sobrevivió por el poder de Dios nivel Dios y porque Goku es tonto y como Goku necesitaba entrenar para las fuerzas Ginyu y los demás guerreros Z estaban muertos necesitan obligatoriamente un aliado que hiciera frente a los soldados más fuertes de Freezer en ese momento que eran Kui, Dodoria y Zarbon y como Gohan todavía era un niño y Krillin es un humano normal por descarte o ayudaba a Vegeta o si Goku iba con ellos las fuerzas Ginyu los derrotaba así que no habla más remedio de hacer de mala manera que Vegeta sobreviviese dando un sabor bastante amargo a la saga Saiyan para que la de Freezer se pudiera hacer. Vegeta tampoco tiene ningún tipo de honor con sus oponentes sean buenos o malos. Se cree mejor que los demás y se mete con ellos porque se siente inferior a Goku. Siento mucho pero son cosas de un personaje que me impide cogerle cualquier tipo de empatía por ni que Krillin lo hubiera matado. Gohan y Krillin hubieran muerto a manos de los soldados de Freezer y Goku al llegar igual que tener que aguantar a un imbécil que no saber perder y es un egocéntrico de mierda que como es inferior en poder a un solo guerrero en todo el universo. Ya tiene que dar pataletas con que es el más fuerte y meterse con los demás abusando de poder para sentirse mejor consigo mismo y encima ligándose a Bulma siendo un mal ejemplo para la sociedad actual ya que esos no son valores que deban ser recompensados teniendo novia y me da igual que Bulma lo haya decidido porque a diferencia de la vida real, el autor tiene total control sobre la historia y Bulma no deja de ser una recompensa inmerecida y sobre Yasha se le ve un desarrollo mucho mejor que a Vegeta. Siempre tiene la mala suerte de que le toque al rival más fuerte al principio de los torneos en Dragon Ball original por lo que se justifica su derrota además cuando no fue así como en el torneo de Babas y ganó por lo que realmente sí era un guerrero competente que solo tuvo mala suerte aparte que al principio no entrenó junto con Goku y Krillin con el maestro Roshi y eso explica que fuese más débil a comparación. Cuando fue asesinado por un Saiyaman nadie sabía que podían explotar sacrificándose seguramente si Yasha no hubiera muerto los demás hubieran corrido la misma suerte por lo que no fue un sacrificio en vano aparte que no fue derrotado ya que obligó al Saiyaman a autodestruirse sería un empate y aportó algo derrotando a unos siendo capaces de asesinar a los guerreros Z que estaban en ese momento autodestruyéndose. En la saga de Célula Bulma eligió a Vegeta como futuro novio mientras Yasha no pudo hacer nada así que tampoco fue culpa suya porque Bulma tampoco se portaba bien con él así que los problemas en la relación era culpa de los dos siguió entrenando para enfrentarse contra los androides aún sabiendo que no será de gran ayuda y sin que Bulma fuese su novia solo por solidaridad como haría un buen guerrero, amigo y defensor de la tierra mientras Vegeta solo lo hizo para ser mejor que Goku y Trunks antes que supiese que era su hijo del futuro, fue a luchar contra Célula y los hijos de Célula siendo muy inferior en fuerza pero aportando su granito de arena ya que no dejaba de ser uno de los guerreros más fuertes de la tierra.
Después de la saga de Célula se volvió jugador de béisbol, que aunque dejase las artes marciales siendo jugador de béisbol estás haciendo ejercicio igual, así que se mantendría entrenado, aparte que muestra una gran madurez porque está probando otras cosas que le pueden gustar en vez de obsesionarse con algo porque los demás lo hagan. Y Gohan sí que lo veo mal el tema de los estudios porque no los compaginaba con el entrenamiento, y a diferencia de Yasha él sí tenía potencial para defender la tierra de futuras amenazas y sí estaba siendo irresponsable de su parte. Yasha sí se podía permitir ese lujo pero Gohan no. No quiero decir que no pudiese dedicar a lo que le gustase, pero siempre podía sacar tiempo para entrenar. Que en el torneo del poder no participase me parece una vergüenza, ya que aunque admito por lo menos en el anime el maestro Roshi tuvo una mejor participación en este y un cierre corto personaje del que hubiera tenido Yasha. Yasha tanto en Dragon Ball original como en Z siempre había sido más fuerte que el maestro Roshi y estuvo apoyando a los demás, ya que estuvo luchando cuando vinieron los Saiyans y contra Célula mientras el maestro Roshi se quedó impotente viéndolo por la tele. Entonces si no lo quieren meter que no lo pongan, pero que no lo humillen porque me parece una falta de respeto al personaje, y luego normal que se rían de él injustamente si el propio el anime no le hace justicia. Cuando vino el Dr. Gero y el androide 19, Yasha por lo menos sirvió para ganar el suficiente tiempo para localizarlos, ya que no se les podía detectar el ki y seguramente hubieran seguido matando guerreros Z a escondidas si Yasha no se hubiera enfrentado a ellos. Y sobre que sea un Don Juan, pues como la mayoría de hombres en la vida real, además que esos son valores actualmente feministas que van en contra de los ceros y muy adelantados a su época, pero Cor no lo hace, Yasha está mal. Cuando Bulma tiene un hijo con Vegeta y Yasha se pone celoso, entonces está bien porque es un hipócrita y hacía lo mismo aunque Bulma lo tratara mal, y ella también se ponía celosa cuando no tendría que importar lo que hiciera Yasha con su vida, y tampoco es que no se interesara por otros hombres en ese momento como Goku de adulto, el general Blue, etc. También que Yasha sea de los pocos personajes que le dé vergüenza tener novia, incluso con lo guapo que es lo hace más humano y le da una capa de profundidad bastante adelantada a su época, ya que cualquier hombre actuaba así en su lugar y no es simplemente una planta que le viene una mujer y le da igual porque es asexual hasta que el guión lo decida. También el ataque del tomillo de lobo es un arte marcial real que es el kung fu, el estilo del tigre, mientras Goku estaría más basado en el estilo del mono borracho. Y por último en el manga de Super demostró ser bastante competente derrotando bastantes soldados de Moro que eran los criminales más peligrosos del universo, para que al final se rieran de él solo porque no queda morir sin casarse, cosa que no me parece nada malo y también me parece una falta al respeto al personaje, que si tuviera la capacidad de enfrentarse a criminales mucho más fuertes que los soldados de Freezer y los Saibamanes, pero cuando vino Freezer a la tierra ni se le molestó en que ayudase, aunque la situación no era para andarse con tonterías. Que para el torneo el poder antes de incluir a Freezer o pensar en incluir a Majin Buu, y se le ocultase lo del torneo y si incluir al maestro Roshi cuando Yasha en ese momento se hubiera sido más fuerte que el maestro Roshi, hasta que se demostró que el maestro Roshi estuvo entrenando con Karin después de la batalla de los dioses y en general mostró una maduración a lo largo de su vida, ya que no es el Don Juan que era antes sino actualmente un hombre más decente. Vegeta siguió siendo un imbécil hasta que se terminó Dragon Ball Super, porque es lo que vende de Vegeta el contraste de personalidad con Goku. Dejó de ser un celoso al final de la saga de Célula y sabría mantener una relación de amistad con Bulma y perdonar a Vegeta y no llevarse mal con él, algo que requiere mucha fuerza de voluntad y muy difícil, que casi nadie hace en la vida real. ¡Por fin! ¡Dios! ¡Por fin! Creo que el concepto de mucho texto se queda corto en este caso, pero aún así estoy muy, muy de acuerdo con tu opinión sobre Yamcha. A mí me parece un personaje y un guerrero muy respetable y que se le hace una cantidad de bullying totalmente inmerecido. Y bueno, ya está, mis estimados. Sé que este video tampoco ha sido la gran verga, pero me apetecía mucho hacer algo así. Aún tengo opiniones impopulares para hacer un vídeo más como este, así que probablemente habrá segunda parte. O quién sabe, quizá esto es el comienzo de una nueva serie. Ya veremos, la vida es relativa. Como sea, nos vemos.